puedas lograrlo. Y si te pones de espalda, ahí está, qué lindo. Espérate que se quiere más. Ahí está, sale el sudor. Escúcheme, como esta es una gran final y tiene un premio en efectivo, ya estamos con el notario de Lima, por supuesto, con el señor José Urteaga, el notario de Lima, como se merece, Carlota, como siempre tú sabes. Josécito, hey, siempre tú ya sabes que al final sin conforme coqueteos, y nada más. Que se conforme de todas maneras. Tiene que ser conforme de todas maneras. Eres demasiado churro, de verdad. Pórtate bien con el notario. Quiero hacer una preguntita al notario. ¿Eres casado? Ya ves, ya ves. Ahí nomás yo, escúchame, ¿sabes? Yo te voy a decir una cosa. Primera vez que yo veo bailar a los peluchos de corazón ya. Acá. Y realmente... Son espectaculares. No, o sea, tenemos aquí al lobito de Guacho, que ha bailado con su compañera y ha terminado literalmente agotado. Es el peluche, ¿no? O sea, es qué muy tal grande. Evolución, lobito. A ver, vamos a recordar un poquito todos los... Esculado, atención, ¿ah? Quiero que vean todos los bailes... Que se ha hecho el lobito de Guacho aquí en MQM. Suéltale, por favor, para ir comentando, vamos a ver. El lobito de Guacho es el dueño del reparto y los pasos prohibidos. Se ha esforzado por más de 10 fechas para ayudar a Carol y su emprendimiento de frazadas fashion. Hoy está a solo un paso de ser el gran campeón de peluches de corazón. Increíble. Increíble. A ver. Mira, yo, si me permiten a mí, ¿eh? Te permitimos todo. Yo misma voy a sacarle, digamos, sí, cosa. La cabeza. ¿Al lobito? Aquí, al lobito. ¿En serio? Sí. Porque yo quiero saber quién está debajo de este peluche. Okay. ¿Lo vamos a descubrir? Perfecto. Lo vamos a descubrir. Para que puedas lograrlo. Y si te pones de espalda, ahí está, qué lindo. Espérate que se quiere más. Ahí está, sale el sudor. Estamos en vivo. Ya, Taco, por favor. Después me van a acicalar a mi lobito de Guacho. De a todas presentarlo maneras. Como se debe. Tenemos que agradecer a Yataco Academy. Es la academia número uno, formando a los mejores profesionales del mundo de la belleza. Gracias, Yataco, por estar acá siempre apoyando a los peluches, porque bailan con este vestuario y todo este indumento encima, que es súper complicado. No, y se siente lo caliente que está muy ahorita. Muy bien, chicos. Ahora sí, ¿estamos listos? Gracias, Yataco. Renzo Morelo, bienvenido. Y él es el lobito de Guacho. Y Renzo, tú también eres de Guacho. Sí, soy de Guacho. ¿Cuántos años tienes, Renzo? Yo, 25. 25 años tengo. ¿Qué se siente haber estado aquí bailando durante 2 meses con este disfraz tan complicado? De esta manera que has estado bailando. Impresionante. Wow, fue un reto muy enorme que me encomendaron. Bueno, también agradezco enormemente a Ceci Show, quien me dio los permisos necesarios para poder estar acá. ¿Estás cansado? ¿Quieres un poquito de agua? Un poquito de agua. Sí, sí, por favor. Sí, sí. Yo les voy a contar, yo les voy a contar. ¿Qué pasa con Renzo? Renzo vive en Guacho. Entonces él tiene que tomar su bus interprovincial, 4 horas, llega a Lima, viene aquí, ensaya, claro. Ensaya. Ese trabajo es un doble esfuerzo, porque es un doble sacrificio. Y por eso, Renzo, nosotros te agradecemos profundamente. Porque más allá de conocer ya las historias hermosas a las que estamos conociendo, también queríamos conocer a quienes estaban debajo de los peluches. Y te podemos conocer a ti, Renzo, en este momento. Gracias por todo, Renzo. Gracias por todo lo que has entregado. Carito está muy contenta. ¿Y sabes quién está chocho contigo, engreído contigo? Quiero que mires allá a la cámara, porque te va a mandar un saludo que te va a encantar. Señor director. Hola, Renzo. Acá tu familia te manda muchos éxitos y felicidades. Sé que la vas a romper. Ya para nosotros eres un ganador. ¡Viva el lobo de Guacho! ¡Viva! El lobo bailarín de Guacho. Queremos desearte muchos éxitos en este gran concurso en Mande Quien Mande en la final. De parte de tu familia de Beto, Ceci Show y sus amigos. ¡Guacho! Todos tus amigos, toda tu familia, todo Guacho presente. Y Carito súper emocionada también por ti. Carito, ay, me muero.
Carito, carito, ¿por qué elegiste? ¿Estás muy contenta que Renzo te haya representado? ¿Te sientes contenta con eso? ¿Te sientes no satisfecha con lo que has visto en estos 2 meses, carito? Sí, él ha sido súper. Bailaba lindo y estaba feliz. Yo también me emociono mucho porque hace 2 años no veo a mi familia. Yo soy de Jaén. Vine a buscar un sueño porque yo sufrí mucho de bullying en el colegio por ser chiquita. Nadie me daba la oportunidad. Pero ahorita soy una chica fuerte, valiente, creo. Talentosa. Escúchame, eres muy valiente, eres muy hermosa y además has dicho algo mágico. He venido a Lima a buscar mi sueño. Y te preguntamos, ¿cuál es tu sueño, carito? Porque que el Perú se entere, que te graben en este instante. ¿Qué es lo que tú quieres ser, carito? ¿A qué te quieres dedicar, carito? ¿Qué es lo que carito quiere hacer en su vida? Lo que pasa es que yo soy muy talentosa, también hago uñas, diseño de ropa. La verdad es que quiero ser diseñadora. Sí, diseñadora de ropa. Me encanta, no sé, cuando veo una ropa, algo vieja, al toque lo transformo. Soy una persona así. Eso está muy bueno, eso está muy bueno. Eso se da sostenibilidad. Y creatividad. Obvio, claro. Me encanta, eso nos encanta. Ok, entonces, yo quiero que ustedes vean esta imagen tan hermosa de tanto talento. Pero carito, tú dijiste que viniste a Lima a cumplir un sueño. Pero estás aquí en MQM también para cumplirlo, por supuesto. Y como a ti te gusta la moda, te gusta el diseño de moda, te gusta lo fashion, crear, confeccionar y ser así creativa como toda tú. Escúchame bien, carito, escúchame bien, porque gracias al Instituto Nina Design que otorga una beca completa para estudiar la carrera profesional de diseño de modas, carito. Por 3 años, carito. 3 años, carito. Eso no es un curso, no. Eso es una carrera profesional. Y es además una carrera que está valorizada, ¿sabes en cuánto? En 28 mil soles, carito. Así es, porque si tú quieres ser diseñadora, carito, pues lo vas a cumplir, carito. Claro que sí. Lo vas a lograr. Mire cómo salta, carito, de alegría, de emoción. Gracias a Nina Design. Lúcete, carito, lúcete con tu traje. Eso. Posa. Dale, que carito. Todos conozcan a la futura diseñadora que es con Bobby. Que la va a romper. Estamos completamente seguros que la va a romper. Porque eres creativa y tienes ganas. En 2 años sabemos de ella. ¿Eso es lo que tú querías? Es lo que quería. Para todos que algún día me dijeron que no servía para nada, aquí estoy. Para todos que en colegio nadie quería ser mi amigo, aquí estoy. No es fácil. Yo sufrí depresión, ansiedad. ¿Y quién está acá en cámaras con una carrera? ¿Ah? ¿Quién está acá en cámaras con una carrera con todas las ganas? ¿Quién? Carito de Jaén, la futura diseñadora. Que todas tienen que conocer la extraordinaria historia de Carito. Miren lo que nos ha contado, ¿eh? Carito de niña sufrió bullying porque es pequeña. Carito pudo no creer en ella. Carito pudo quedarse triste y deprimida. Carito pudo no creer en ella, pero Carito no. Salió adelante y está acá en MQM con una beca completa. Pero si tú que estás en tu casa y te quejas y digas, yo no tengo oportunidad, yo no tengo ganas, me da pereza, tengo sueños, no tengo sueños, tal vez no puedo hacer nada. Mira la historia de Carito. Es una inspiración. Es más, te las vamos a presentar.